Y lo que espera el Señor de nosotros son tres cosas en especial, así resumidas. Primero dice, hacer justicia, hacer misericordia y ser humilde ante Él. Entonces, esas tres cosas son las que el Señor quiere de nosotros, esas son las tres cosas que Él quiere de Iglesia Vida Real junto Puerto Varas. Pero en especial yo quiero hablarles de la primer cosa, acerca de la justicia. Cuando hablamos de justicia, esto va de ser justos, va acompañado de la justicia. El ser justo es ser cabal, ni más ni menos. El ser justo dice que es aquella persona que cumple lo que se le ha designado. Ahora bien, muchas personas confunden el ser justo con ser perfectos, porque a veces a nosotros nos dicen, ah, es que ahora vos te la llevas de que ya sos perfecto, y realmente nada que ver, ¿verdad? Porque nosotros como cristianos tenemos, cada día tenemos nuestras propias luchas. La idea es de que cada día podamos ser más cerca como fue Jesús acá en esta tierra. Él nos vino a modelar, nos dejó en la Biblia escrito cómo nosotros podemos ser personas justas, y aún nos dejó sus mandamientos, donde ahí usted puede ver cómo poder ser una persona justa. Pero cuando hablamos de ser justo, lo podemos enfocar en dos formas. Yo a veces uso un dicho, y algunos lo usamos, que dice, la factura siempre se paga. Lo que uno siembra, eso va a cosechar. Si uno siembra cosas malas, y por ahí uno comienza a hacer lo que a Dios no le agrada, va a cosechar cosas malas. Pero también, si uno hace lo bueno, va a cosechar cosas buenas. Y eso es para toda la humanidad. Esto es algo que se cumple y es algo que así es. Pero con nosotros, como los que ya hemos conocido al Señor, también nos podemos enfocar en lo espiritual, que nosotros ya somos hijos de Dios. El Señor nos escogió, y ahora a través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo se encarga de hacernos personas justas, que cada día hagamos más las cosas como el Señor le agrada, y lo hacemos tanto porque nos conviene, pero también lo hacemos por obediencia, porque ahora ya tenemos un Padre que nos va guiando. También lo hacemos porque ese Padre nunca nos ha fallado. Lo hacemos por agradecimiento. Por agradecimiento nosotros comenzamos a decir, ay, le fallé a Dios con esto que hice, ¿verdad? Y le duele a uno, y dice uno, ¿cómo pude haber hecho eso? Y viene uno, va con el Padre y le dice, Señor, perdóname porque te fallé. Esa parte la tenemos los que somos redimidos, los demás no. Nosotros ya tenemos una relación con Dios. Entonces, ser justos es tener una relación con el Padre. Eso es ser justos. Porque a veces uno dice, ser justo es una persona intachable, es una persona sabia, es una persona que no se equivoca, y nada que ver. Nosotros somos realmente igual que los demás, pero tenemos esa ventaja. Ahora la Biblia dice acerca también, dice en Salmo 37:27, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Entonces, la Biblia nos comienza a dar promesas de que cuando hacemos las cosas bien, tenemos promesas que el Señor nos ha dado. También en el mismo Salmo 37,
Solo que en el versículo 25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Son promesas que el Señor nos da al ser justos. Pero hay un pasaje más que en el libro de los Salmos 92, del 12 al 15, y dice, y eso es lo que yo quiero dejar en sus corazones esta mañana. Cuando a uno le ofrecen un producto, uno ve varias opciones. Entonces uno dice, bueno, puedo tomar esta, aunque esta, si me esfuerzo un poco más, voy a obtener un mejor producto. Normalmente así nos pasa. Los mejores productos tenemos que pagar un poco más o esforzarnos un poco más para obtenerlos. Y los resultados van a ser mejores. Entonces, el Señor esta mañana nos viene a presentar cómo estamos viviendo. ¿Somos justos o no somos justos? A través de cada una de las prédicas que hemos visto en cada serie, el Señor nos habla. Y uno dice, me tocó, ¿verdad? Y el Señor nos está hablando, el Espíritu Santo nos está hablando. Pero muchas veces no hemos hecho cambios en nuestras vidas. Muchas veces decidimos seguir en nuestras situaciones, en nuestras vanas costumbres, dice la Biblia. O sea, nuestras vanas costumbres son cosas que no valen la pena hacer, son cosas que nos van a dar resultados malos. Pero cuando decidimos, bueno, voy a hacer lo que el Señor me dice, las recompensas son otras. Y por eso este salmo, a mí, en estos versículos me encanta. Dice: el justo florecerá como las palmeras. Ustedes han visto las palmeras, aquí es área de palmeras. Si un árbol no se cae por los huracanes, es las palmeras. Tienen años y son tan altas, pero una palmera difícilmente la vamos a ver en el suelo. Ahí están, son permanentes, son fuertes. Dice: el justo florecerá como las palmeras, crecerá como el cedro en el Líbano. Tal vez Abel nos va a dar una clase después de los árboles de cedro. Dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Salmo 92, del 12 al 15. Entonces, eso es lo que yo quisiera, y eso es nuestro anhelo, este es nuestro sueño, de ver a nuestra iglesia, que seamos como esos árboles plantados que son fuertes y que sus frutos, dice que no se acaban, aún cuando sean viejos estarán dando frutos. Pero acá dice: plantados en la casa de Jehová. ¿Dónde estamos nosotros esta mañana? En la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Entonces, esa es la promesa, que cuando nosotros venimos a la casa de Jehová, cuando venimos a los atrios del Señor, dice que vamos a florecer. Entonces, ese es nuestro anhelo como iglesia, que cada palabra que recibamos los domingos, los martes, los viernes, los jueves, que nos haga cambiar. También, como pastores, a veces miramos algunas cosas y podemos ver por qué algunas personas comienzan a dar esos frutos más rápido que otras. Otras se van quedando o se han quedado estancadas con frutos. Es porque hemos decidido, pues, acomodarnos, hemos decidido llevar una vida tibia,
¿Y cuáles son los frutos de eso? Aún el enemigo pues también se encarga de hacer su parte, ¿verdad? Pero también hemos visto cómo personas vienen y comienzan a crecer y se enamoran del Señor y dicen, no, yo ya me cansé de lo malo, yo digo todo lo malo y hoy sí yo lo voy a servir a Dios. Y comencemos a ver cómo comienzan a florecer, porque de esto habla esta palabra, de florecer. Entonces, el Señor este año nos ha estado hablando como iglesia. Desde enero nosotros hemos estado viniendo y repitiendo lo mismo, cómo está su vida personal, cómo está su santidad, cómo están nuestros hogares. Hay integridad. Esa palabra integridad es grande, es fuerte. Hay integridad en nuestras casas, afuera de lo que hacemos. ¿Cómo vivimos? Podemos estar acá hoy de una forma, pero ¿cómo vivimos afuera? Y de veras, yo esta mañana no vengo a este nada malo. Yo lo que quiero es de veras que tomemos esas decisiones. Queremos florecer, queremos ser personas justas, que el Señor diga, wow, en lo poco, en lo poquito ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Si ustedes ven, el negocio acá es muy bueno. Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. El negocio es tan bueno que dice, cree, cree y cree. No tienes que pagar nada. Crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así como vemos hogares que están muy destruidos y vemos cómo esa maldad se traslada a los hijos y uno dice, ¿cómo tiene poder el enemigo? La contraparte es de que el Señor nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay redención en aquellos que ya le conocen a Dios. Usted puede redimir a su esposa, a sus hijos, porque Dios nos ha dado esa potestad. Dice que nosotros somos sacerdotes, podemos subir hasta el trono de Dios. Entonces, eso es lo que yo quisiera y lo que le pedimos al Señor, que de veras vamos a florecer como las palmeras, como esos cedros en el Líbano. Y que cuando la gente, ahí habla de los atrios, que cuando la gente venga a este lugar, podamos ver que de acá salen personas transformadas. Porque ustedes vieron los testimonios, aún en los cines, están sucediendo cosas lindas. Aquí han sucedido cosas lindas. Pero, como decía un profeta, si aquel no quiere la bendición, pues yo la tomo para mí. Ustedes recuerdan de este profeta, ¿verdad? Y cada vez que vengamos acá, vengamos con una actitud de ser intencionales. Algo tenemos que cambiar. Algo le tenemos que entregar al Señor. Cada vez que vengamos acá, Señor, yo te entrego esto. Y ahí va a venir la transformación, porque el Espíritu Santo de veras se está moviendo. Hemos crecido, gracias a Dios. Quiero contarles que en poco tiempo ya estará habilitado el salón continuo que tenemos acá. Ahí vamos a tener a los adolescentes, ellos van a tener su banda y estamos soñando con muchas cosas y de veras el Señor ha sido fiel. El Señor nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Quiero decirles que nunca nos ha hecho falta nada, más bien ha sido una abundancia. Y eso es lo que yo también quiero agradecer a nuestra iglesia Villarreal junto a Puerto Barrios, que somos una iglesia dadivosa y de veras el Señor ha sido muy fiel en esa parte. También tenemos ministerios de ayuda, ustedes ya nos conocen, y
De veras, por ahí el Señor lo sabe decir tanto. Ahora está, ¿cómo está usted individualmente? ¿Quiere florecer o quiere seguir tibio? ¿Quiere seguir viendo que otros sí florecen? Y de repente pues nos hemos acomodado a estar jugando un poco de los dos bandos. Y ustedes saben que eso al Señor no le agrada. Vamos a orar en este momento. Yo voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a hacer una oración para consagrar nuestras vidas y entregarle al Señor. Lo que usted tenga que entregarle en este momento, entrégueselo y bendiga su vida, bendiga su familia, bendigamos esta iglesia. Yo les pido que oremos mucho por la iglesia. Tenemos muchos proyectos, soñamos con muchas cosas y necesitamos mucho de sus oraciones. Así que Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque tú nos has traído acá, Señor, y porque tú nos amas, tú nos escogiste, Señor. Posiblemente el día de hoy nosotros ni siquiera pasara por nuestra mente que pudiéramos ir a una iglesia. Posiblemente estaríamos descansando, posiblemente estaríamos paseando con nuestras familias en el mar o haciendo alguna actividad, pero no estaríamos pensando en ti. Pero tú nos trajiste, Señor. No nosotros venimos, tú nos hablaste, tú nos escogiste. Y estamos agradecidos, Padre, porque estamos acá. Y con nuestras imperfecciones, Señor, porque de veras ninguno es digno. No somos dignos de tanto amor, de tanta gracia, Señor. Pero esta mañana, Padre, queremos renovar nuestras vidas. De veras, esta mañana queremos recibir ese regalo que tú nos das. Decir, yo quiero florecer, Padre. Tal vez me he sentido seco, tal vez he sentido que estaba pasando sobre un desierto y ahí están esos árboles. Yo quiero ser uno de esos árboles, que su hoja no cae. Padre, yo quiero que mi vejez siga siendo luz, porque esa es tu palabra, Señor, que vamos a envejecer y nuestra hoja no cae, Señor. Ese árbol quiero, Señor, ese cedro quiero ser yo, Padre. Perdóname, Señor, porque te he fallado. Perdóname porque me he acomodado a servir al mundo y a servirte a ti. Y he visto que no he avanzado, he estado estático. Y hoy quiero renovar mis propósitos contigo. Me quiero comprometer a que cada día te voy a buscar más. Cada día te voy a tomar en cuenta. Cada día voy a tener una relación contigo. Y Señor, yo quiero ser una persona justa. Perdóname, Señor, por todo lo que he estado haciendo y dame el valor, Señor. Dame el valor de desechar, de decirle ya no a lo malo. Y tener el valor de dar el paso adelante y decir, yo soy una persona justa. Hoy cambio esas cosas y las echo al fondo del mar. Padre, renueva vidas esta mañana. Padre, renueva corazones. Padre, si hay enfermedad esta mañana, venimos a ministrar vida en cada una de los que estamos acá y a unos que no pudieron venir. Padre, si nos sentimos cansados esta mañana, tú nos renuevas nuestras fuerzas, Señor, y podemos levantar esas alas como el águila. Yo sé que tu Espíritu Santo se está moviendo en este lugar. Y si hay alguien que quiere rendir su vida, que no lo ha hecho aún al Señor, puede repetir esta oración conmigo. Señor, perdona mis faltas. Ya me di cuenta que yo solo no puedo. Y yo te reconozco que tú eres mi creador. Señor, yo quiero que solo tú seas mi rey. Y renuncio a todo lo que el mundo me ha ofrecido. Y hoy yo quiero entregar mi vida para que seas tú el que la guíe. Ya no.
Hoy invito al Espíritu Santo que entre en mí y que me ayude a dar esos pasos. Y que tú perdones, Señor, todo lo malo que he hecho. Y también yo quiero estar en la gloria contigo, Señor. Y te doy gracias por este día. Así que, Padre, estamos agradecidos, estamos felices por lo que tú estás haciendo en Iglesia Villarreal junto con Puerto Barrios. Y yo sé que nos llevas a cosas grandes. Pero en especial, Señor, queremos redimir nuestras vidas. Queremos que nosotros seamos de bendición para los demás. Queremos ser como una luz. Queremos ser como la sal de la tierra. Así que bendecimos esta iglesia, bendecimos esta congregación, Señor. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén.